Buenas noches a todos, bienvenidos. La disculpa del caso, me atrasé con el grupo anterior, pero siempre les voy a compensar al final el tiempo, estos 4 minutos. Muy bien, permítanme por favor. Ahorita iniciamos. Muy bien, tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra sesión número 7, que corresponde siempre a nuestra semana número 2. Quiero decirles que el día de mañana estamos ya finalizando la semana número 2. Es por eso que quiero invitarlos a cada uno de ustedes. Si usted no ha finalizado la sesión número 2 y el examen que tenemos de medio curso, quiero invitarlos a cada uno que lo puedan hacer. Buenas noches a cada uno de los que me están escribiendo acá por el chat. Es importante que usted vaya finalizando cada una de las sesiones que se encuentran en el aula virtual. El día de mañana usted tiene hasta las 9 de la mañana para poder concluir la sesión número 2. Después de ese tiempo, los de inglés corporativo realizan lo que es la revisión del aula virtual y ven quiénes no han finalizado. Y es por eso que se van a comunicar con cada uno de ustedes. El propósito es que ustedes puedan finalizar con éxito este módulo y que al final ustedes obtengan lo que es el diploma de Excel Internet. Quiero comentarles que estuve revisando quienes han realizado ya el examen de medio curso y todavía tengo participantes que no lo han hecho. Tengo otros que ya finalizaron el 100%. El ritmo del aula virtual lo lleva a usted y es importante que vayamos finalizando cada semana. No deje al final realizar las acciones porque el tiempo se va a acabar. Y si usted no llega a completar el 80% en el aula virtual, no le van a dar el diploma. El esfuerzo que hace cada noche en conectarse, en revisar cada una de las actividades que se encuentran ahí, que no sean en vano. Quiero invitarlos a cada uno de ustedes a que puedan, por favor, terminar las sesiones que se encuentran acá. Yo estoy a la orden para cualquier consulta que tengan. Igualmente en el grupo de WhatsApp se encuentran los de inglés corporativos. Si ustedes tienen alguna dificultad, contáctense con ellos. Ellos con gusto los van a apoyar. Lo importante es que al final todos puedan finalizar con éxito. Ellos requieren el 80%. De mi parte les sugiero que terminen todo y que sea un 100% para cada uno de ustedes la finalización de las actividades que se encuentran ahí. Entonces, nuevamente, invitarlos para que puedan realizar todas las actividades. No es solamente de ingresar e irle dando clic a cada uno de los iconos y entonces ya, ahí ya me aparece el chequecito que finalicé. No es la forma correcta. Usted tiene que ingresar a cada tema, tener un tiempo de lectura, revisar los videos, descargar las plantillas que da la docente para que en conjunto puedan realizar la actividad que ella coloca y además de eso poder realizar lo que son las pequeñas autoevaluaciones que se encuentran acá o evaluaciones cortas que corresponden solamente a 4 preguntas.
Además de eso, nosotros tenemos 3 evaluaciones cortas que realizar acá. Vean todas las actividades que ustedes tienen que ir leyendo. Y además de eso, les proporcionan información, videos y pequeñas evaluaciones para que ustedes lo vayan trabajando. Nuevamente, invitarlos. El propósito de cada vez que iniciamos clase e invitarlos es para que todos puedan finalizar y que podamos realizar cada una de las actividades que se encuentran acá. Muy bien, miren, este día corresponde el tema de buscar H, que en este caso significa buscar horizontal, y buscar horizontal es que vamos a hacerlo con las filas. Anteriormente habíamos visto la función buscar, V, y ahora vamos a trabajar con la última función, que en este caso sería buscar H. Todas ellas tienen una sintaxis en la cual nosotros podemos trabajar. Y ahora, permítanme que me voy a ir nuevamente a mi presentación. Como agenda de este día, vamos a presentar el objetivo general de sesión. Vamos a ver lo que es el contenido. Como siempre, vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. Y por último, cualquier consulta que tenga, me la puede hacer. Recuerde también que si usted va realizando las actividades que se encuentran en el aula virtual y usted quiere saber si se encuentran bien o si usted lo ha hecho de la forma correcta, usted me lo puede enviar a mi cuenta de correo. Mi cuenta de correo ya se los había proporcionado, es bcordoba.insaform@gmail.com. Con gusto yo puedo realizar la revisión. Algunos de ustedes me lo envían y también les hago mis sugerencias si en algún momento ustedes se han equivocado en una acción que han trabajado. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes comprendan la funcionalidad de buscar H o buscar horizontal cuando necesiten encontrar elementos de una base de datos. Ahora que ustedes van a tener los conocimientos de estas 3 funciones, que su característica es realizar la búsqueda de algo que nosotros tenemos en una base de datos o específicamente de una celda, van a poder realizar ahora la comparación de las 3 funciones y qué es lo que aplica y qué no en cada una de las acciones que nosotros queremos. El día jueves finalicé con una acción que es incorrecta cuando nosotros realizamos lo que son buscar, porque desde la primera función que vimos, les dije que el orden en ella es bastante importante. Y en este caso, el orden en columnas era importante cuando nosotros hacemos lo que sería buscar U. Ahora vamos a ver en la parte de la teoría lo que corresponde a buscar H. Dice que buscar H busca en la primera fila de una tabla o matriz de valores y devuelve el valor en la misma columna desde una fila específica. Nuestra sintaxis siempre es el igualar, colocar la función, el valor buscado, que ya sabe usted que puede ser una referencia celda, o puede ser en este caso lo que es un rango. Además de eso, tenemos nuestra matriz, tenemos nuestro indicador que ahora corresponde a filas, y por último, tengo lo que representa el verdadero o falso, o 0 o 1, que coincida o que sea exacto. Seguimos con la misma acción de ordenado, y eso a ustedes creo que ya les quedó claro cuando yo voy a colocar 1 o cuando voy a colocar 0. Cuando nosotros realizamos la función buscar V, en la mayoría siempre es exacto. Ahora quiero realizar ejercicio donde puede suceder que no sea exacto ese valor, sino que dependa de lo que es una selección de celdas y al final yo voy a obtener siempre lo que sería un resultado. Me voy a ir en este momento para lo que es mi libro de trabajo.
Me dicen, por favor, si lo visualizan en este momento. Sí. Gracias. Muy bien, permítanme acá. Vean, por favor, miren. Tengo un cuadro que me representa premio ganado 1, premio ganado 2 y en este caso premio ganado 3. Además de eso, tengo a los ganadores acá y tengo los puntos acumulados que ellos han tenido. En la parte de abajo tengo mi matriz, que ahora corresponde a la información que se encuentra en fila. Uno de ustedes, no sé si fue el miércoles o el jueves, me hizo una pregunta. ¿Qué tan importante es la selección de rango de lo que son mis encabezados? ¿Sería que yo puedo agarrar solamente la información para obtener un resultado? Yo le di mi respuesta, que en mi caso es para mí importante porque Excel toma muy en cuenta lo que son mis encabezados cuando yo voy a crear una selección de rango. Y ahora ustedes van a visualizar por qué es importante siempre mis encabezados. Cuando ustedes estuvieron en Excel básico, aprendieron a trabajar lo que son Y entonces filtro siempre tenía que tener lo que era el nombre de lo que correspondía a la información para que filtro me realizara lo que sería la búsqueda. Si no, tendría que depender de una celda vacía y esa acción no me la iba a tomar en cuenta. Sé que en su momento ustedes vieron diferentes ejercicios en los cuales era importante mi encabezado para obtener un resultado. Ahora van a ver que igualmente para esta acción es importante. Fíjense acá, miren, voy a sacar los premios ganado 1. Voy a igualar, voy a colocar en este caso lo que sería la función buscar H y acá me dice valor buscado. ¿Qué voy a hacer en este momento? Voy a realizar lo que sería la selección de donde se encuentran los puntos acumulados del primer ganador llamada Sofía Alexandra B. Ya que tengo esta acción, voy a colocar el punto y coma porque mi sintaxis me hace referencia a la separación con punto y coma. Tengo mi matriz buscar. Acá con la acción que haga, voy a empezar a cometer muchos errores para que ustedes vean cuáles serían esas acciones que no deberíamos de cometer, sino que si nosotros previamente hacemos una acción, no nos va a suceder lo que en ese momento voy a hacer. Voy a seleccionar mi matriz porque eso es lo que me está indicando Excel. Voy a colocar el punto y coma y ahora me dice indicador de fila. Para poder visualizar, vean que mi matriz corresponde a 4 filas. Yo tengo acá 4 filas. Y no es fila 11, 12, 13, 14, sino que es fila 1, 2, 3 y 4. Entonces, si yo quiero el premio ganado 1, corresponde a mi fila número 2. 1, 2. Entonces, quiere decir que al colocar punto y coma, yo tengo verdadero, que es igual a 1, que coincide aproximadamente. Y tengo falso, donde es 0 y donde en este caso es exacto. Para esta acción, vean que los puntos acumulados corresponden a diferentes premios. Y yo tengo el primer premio que corresponde a puntos desde 500 hasta 999. Además de eso, tengo otro premio que corresponde a 1000 puntos hasta 1999. Tengo la siguiente, que sería de 2000 hasta 3999.
Si la persona tiene más de 4,000 puntos, siempre va a obtener estos premios que se encuentran acá. Entonces, cuando yo tengo lo que sería no una celda específica para obtener un resultado, y este ejercicio yo se los expliqué con la función buscar, en el cual teníamos que tomar en cuenta, y se los comenté el orden, vean ahora que yo le voy a decir que necesito uno, porque sé lo que quiero es que me busque ese rango, porque no coincide en ninguna celda, sino que va a coincidir aproximadamente. No es coincidir exacto, sino que ahora va a ser coincidir aproximadamente. Ya terminé acá. Voy a cerrar en este caso lo que es mi función. Y si ustedes ven, está correcto. Tengo la celda. Tengo en este caso lo que es mi matriz. Tengo la fila que corresponde y tengo en este caso lo que es mi valor, ya sea 1 o 0, 0, 1, donde es exacto o que coincide. Voy a dar enter. Y entonces ahora como resultado me dice que Sofía Alexandra, por obtener 600 puntos, tiene un maletín deportivo. Acá se encuentra el resultado. Miren, un maletín deportivo. Muy bien. Entonces ahora quiere decir que cuando yo desplace para abajo, yo tengo que obtener lo que sería el resultado de los demás. Lo voy a hacer en este momento y vean lo que sucedió. Tengo un error. Estos son los errores que no nos deben de pasar a nosotros. Usted no tiene que estar pensando en solamente crear la función. Y porque la sintaxis me dijo que así era, entonces yo ya obtuve mi resultado. Usted, además de estar creando la función, usted tiene que ver que no suceda ningún error en ella. ¿Y qué ha sucedido acá? Si yo veo mi sintaxis, tengo de B3, de A11, a E14, en este caso 2 y 1. Los valores constantes no me van a cambiar, pero si yo me muevo a la siguiente celda, tengo ahora siempre esta relativa porque necesito que me cambie de una celda de los puntos acumulados de un ganador al otro. Pero vean ahora, me está apareciendo A12 con E15. ¿Cuándo inicia? Y si ustedes ven desde A11. Entonces es por eso que acá ya no estoy obteniendo el resultado que necesito. ¿Qué puedo hacer acá? Yo lo puedo trabajar de dos formas diferentes. Nuevamente voy a eliminar acá. Voy a dar doble clic para nuevamente poder visualizar la sintaxis de mi función. Y una de las acciones que puedo hacer es volver a absoluto lo que sería mi valor de mi matriz. La selección de celda, automáticamente con F4 lo vuelvo a absoluto. Nuevamente voy a dar Enter y al desplazarme para abajo, ahora sí, yo estoy obteniendo los resultados correctos. Vean por favor que la información que tengo en las celdas en el cual yo acabo de desplazar hacia abajo corresponden a los premios promoción 1 de mi fila número 2. Un maletín deportivo, tengo un MP3, un smartphone y en este caso una net. ¿Queda claro esto que acabo de explicar? Esos errores se le llaman involuntarios porque consideramos nosotros que estamos haciendo lo correcto, pero nosotros siempre debemos pensar qué es lo que estamos trabajando para que al final nosotros podamos obtener un resultado. Muchas veces me dicen, Vanessa, yo puedo trabajar la función buscar H. Y entonces cuando me dicen eso, yo les pongo ejercicios para poder realizar o que me ayuden y entonces lo saben trabajar solamente de esa manera. Desplazan para abajo y creen que han obtenido resultados.
Hasta después analizan y piensan, ah, tengo que ponerlo absoluto porque se está moviendo. A usted quiero enseñarle que antes de dar hacia abajo, el arrastrar hacia abajo, considere si está correcto lo que ha hecho para no obtener una celda que da error. ¿Sí queda claro? ¿Me dicen, por favor? Sí, sí está claro. Gracias. ¿Para los demás está claro? Sí, está claro, ingeniera. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, me voy a ir para el siguiente ejercicio. Ahora me está pidiendo que sean los premios ganados número 2. Y acá necesito buscar otra actividad. Esta acción yo también la puedo trabajar de otra forma. Y lo voy a hacer de esta manera. Voy a seleccionar, en este caso, primero la celda. Ustedes se acaban de dar cuenta que acá, al realizar la primera acción, me dio un error. Después, coloqué absoluto y entonces sí me dio el resultado correcto. Pero para estar pensando si en qué momento yo lo voy a poner absoluto, cuáles son las celdas que yo voy a poner absoluto, mejor me evito estar pensando qué acción debo de hacer. Y vean ahora otra forma en la cual podemos trabajar. Voy a seleccionar acá mi rango. Y en este caso yo lo voy a guardar. Ya saben ustedes que hay diferentes formas de poder crear un rango. Yo lo voy a hacer por medio del cuadro de nombre. Y le voy a colocar puntos acá. Y le voy a colocar, sí, solamente puntos. En este caso, ahora sí me voy a venir para acá. Y vean, miren, voy a igualar. Voy a colocar la función buscar H. Y ahora que tengo acá, nuevamente voy a seleccionar la celda que se encuentra acá. Recuerde que igual usted puede guardar la selección de todas estas celdas como rango. Voy a colocar punto y coma. Y ahora mi matriz se llama punto. Saben ustedes que cuando yo tengo una matriz, o en este caso un rango guardado en Excel, él automáticamente me lo pone absoluto. Todo lo que trabajamos acá paso a paso de colocarlo absoluto y desplazar hacia abajo, con un rango guardado, automáticamente Excel está tomando en cuenta que esa selección es absoluta. Ahora voy a colocarle punto y coma. Mi indicador de fila. ¿Me dicen ahora cuál sería el indicador de fila que debo de colocar acá? ¿Cuál sería? ¿Qué número de fila sería ahora? Ajá. ¿Qué número de fila sería ahora el que voy a colocar acá? Lo escucho. ¿Qué número de fila sería? Sería el 3, porque son 3 filas las que tenemos en la tabla. Tenemos 4 filas. 1, 2, 3, 4. Porque yo he hecho la selección desde mi encabezado. Entonces, si yo necesito los premios ganados 2, corresponde a la fila número 3. Pero acá yo tengo 4 filas seleccionadas. Entonces, si corresponde a la fila número 3, voy a colocar lo que es punto y coma y nuevamente voy a colocar 1, que sería verdadero, que coincida aproximadamente. Entonces, gracias Hilda, así es. Entonces ahora vean que voy a cerrar mi paréntesis. Me voy a evitar de que al despasar para abajo me pueda dar cualquier error, porque al final vean que yo obtengo mi resultado. Me voy a ir para la pestaña de fórmulas administrador de nombres y quiero que ustedes vean que esta acción que yo hice en este momento de guardar lo que es mi matriz,
automáticamente Excel, mire, me lo está tomando absoluto. Es por eso que acá, cuando yo desplazo para abajo, yo obtengo lo que es el resultado en cada uno de ellos. Automáticamente yo obtengo acá lo que sería el resultado. Me voy a ir para el último. En este caso voy a igualar. Voy a colocar nuevamente la función con H. Voy a seleccionar nuevamente la celda que corresponde a los puntos acumulados. Y acá miren, nuevamente punto y coma. Mando a llamar el rango que tengo guardado. Y ahora nuevamente, la fila que corresponde, que voy a colocar acá, sería la número 4. ¿Por qué? Porque si ustedes visualizan, acá en la selección que tiene de mi matriz, tengo fila 1 donde están mis encabezados, fila 2, fila 3 y fila 4. Entonces ahora voy a colocar acá el número 4. Voy a colocar punto y coma. Y ahora le voy a colocar verdadero. Para que ustedes vean que es la misma acción. Voy a cerrar en este caso mi paréntesis y voy a dar enter. Voy a desplazar hacia abajo. Y con él yo no obtengo ningún error cuando hago en este caso esta acción. Miren. Porque automáticamente yo estoy obteniendo lo que es mi resultado. Entonces, podemos trabajarlo volviendo absoluta lo que corresponde a mi matriz, o puedo ir guardando lo que es mi rango si yo necesito obtener mi resultado hacia abajo. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar? ¿O tienen alguna consulta? Ya lo hicimos de diferentes formas este ejercicio. ¿Queda claro? Sí. Gracias. ¿Para los demás queda claro? Sí, ingeniera, gracias. Gracias a usted. Gracias, Joseph. Muy bien, entonces si ha quedado claro, vamos a continuar acá. Me voy a ir acá, miren, a otro ejercicio. Cuando nosotros realizamos una acción en una función, a veces dependemos de una información que nosotros queremos estar visualizando solamente a ella. Entonces acá, ustedes pueden ver que nosotros tenemos un cuadro de código. Recuérdense que este ejercicio es solamente un ejemplo. En su momento, usted puede tener más datos. En este caso, la acción la va a hacer solamente una vez y automáticamente, porque nuestra referencia celda va a ser de 9, cualquier cambio que tenga en él va a obtener siempre lo que sería el resultado. Ya les he comentado que podemos trabajar con validación, pero en ese momento no voy a colocar acá una validación porque los datos que tengo son bastante pequeños, pero cuando usted tenga mucha información, entonces cree las validaciones para que vea que también es más. Solo buscamos el código y automáticamente nosotros vamos a tener acá un resultado. Igualmente no pueden depender de lo que serían estos códigos acá. Puede suceder que no los esté visualizando y solamente pues yo me los haya aprendido y cualquier búsqueda, en este caso de un nombre, de algún compañero, yo sé el código que tengo que colocar y automáticamente pues va a aparecer acá. Entonces vean por favor que en este cuadro yo tengo el código, necesito identificar si ese código a quién pertenece. Entonces aparece lo que es el apellido, lo que es el nombre y lo que sería el cargo. Entonces acá miren, me voy a posicionar
Para poder realizar esta acción, recuérdese que él me va a ir a buscar la fila para obtener lo que es mi resultado. Entonces, acá, miren, permítanme un momento. Perdón. Muy bien, voy a seguir. Entonces, les decía de que a veces necesitamos tener un cuadro para poder mandar a llamar automáticamente esa información y no solamente irla a buscar, porque buscarla teniendo tantos datos nos vamos a tardar bastante. Pero teniendo solamente una información y de ella podemos obtener las demás, es más que excelente cuando nosotros trabajamos en eso. Entonces acá miren, yo lo puedo trabajar de diferentes formas, ya ustedes ya vieron las formas en las cuales lo podemos trabajar. Y lo voy a hacer de esta manera, voy a igualar, voy a colocar la función buscar H, vamos a buscar en este caso el valor buscado, que sería este que se encuentra acá, y voy a colocar lo que sería punto y coma. Voy a seleccionar mi matriz, y al seleccionar mi matriz, sé que tengo que presionar en este caso F4. Además de eso, voy a colocar lo que es mi punto y coma, y para colocar el indicador de fila, para el primero, sería en este caso la fila número 2. Voy a colocar acá número 2 y pues nuevamente voy a colocar punto y coma. Para esta ordenado, tenemos que colocar 0, porque necesito que ahora sea exacto. Voy a cerrar acá lo que es mi paréntesis y en este caso, mire, yo voy a dar enter. Y vean que automáticamente yo tengo acá lo que es mi resultado. Teniendo ya acá, miren, lo que corresponde a mi resultado, yo necesito ahora sacar el nombre y cargo. Pero ya les enseñé que volver nuevamente a colocar acá, si estoy trabajando hacia abajo, creo que no necesito realizar esa acción. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a dar doble clic. Y entonces, ahora, esta celda que se encuentra acá, que es de 9, es la única que necesito acá porque es la única valor buscado que voy a obtener para todos los demás. Entonces, no se tiene que desplazar hacia abajo. Lo voy a volver absoluto también. ¿Qué me va a quedar acá? Mi valor constante que corresponde al número de fila y en este caso lo que sería el ordenado que siempre va a ser 0. Siempre trate la forma de que no tenga nuevamente que colocar igual, buscar H y realizar la sintaxis. Voy a hacer esto. Voy a irme hacia abajo. Ah, fíjense lo que acaba de suceder. No me tiró ningún error, sino que lo que hizo fue darme el mismo resultado que tengo arriba. Pero ahora me voy a ir para mi barra de fórmula. ¿Saben qué tan importante es mantener en la celda el resultado que tenemos y poder visualizar en mi barra de fórmulas que lo único que necesito de toda la sintaxis que tengo acá es poder cambiar la fila que corresponde al resultado que quiero? Voy a borrar acá. Y para lo que corresponde al nombre sería la fila número 3. Vean lo que está sucediendo acá, miren. Me voy a ir para el siguiente y ahora corresponde a lo que es la fila número 4. Y voy a dar enter. Automáticamente ha cambiado con la información que necesito. Esta es otra forma de poder utilizar esta función. Sé que al desplazar para abajo no me va a dar todo el resultado de una sola vez. Pero al saber que yo tengo una referencia de información que necesito de una celda, coloco absoluta, en este caso absoluto toda mi matriz, y lo único que necesito, y es más fácil, poder cambiar lo que es el indicador de fila.
porque al final sigo teniendo la misma sintaxis para todo, con la diferencia de la fila que necesito. Y acá, automáticamente, yo estoy obteniendo mi resultado. 1234-5. Y ahí está. Automáticamente, estoy obteniendo lo que corresponde al resultado. ¿Queda claro esta otra forma de poder utilizar la función buscar H? Sí. Gracias. ¿Para los demás queda claro? Sí, ingeniero. Gracias, muy amable. Perdón, ¿queda claro para los demás? Solo dos me han contestado y tengo 19 participantes. Sí, queda claro. Sí, queda claro. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias por contestar. No saben qué valioso es que saber que del otro lado pues ustedes me están poniendo atención con lo que les estoy explicando acá. Recuérdense que aunque nosotros podamos conocer esta función, tal vez algunas de las acciones que les explico acá nunca las han utilizado. Y entonces suma puntos para su vida laboral, que usted lo pueda trabajar de otra forma. Gracias, gracias, Dayana, gracias, Jonathan. Muy bien, miren, entonces ya tenemos otra forma de poder utilizar lo que sería esta función. Vámonos a una tercera forma de poderlo realizar. Me voy a ir para acá. Fíjense, por favor. Puede suceder que yo necesite buscar con la función buscar H una acción, pero no solamente puede representar esa función dentro de un cuadro que tengo. Puede también representar que yo trabaje con operadores aritméticos y al final yo necesito obtener todos los resultados de él. Quiero que vean ahora una diferencia donde en este cuadro yo tengo tienda, la marca, cantidad, el precio total, IVA, en este caso menos el 19% y lo neto, el total más el IVA. Pero estos valores que se encuentran acá, de estas celdas que tengo seleccionadas, cualquiera pensaría que tengo que utilizar la función buscar V y realizar la misma acción que hice en el ejercicio anterior. Acá van a ver una diferencia cuando nosotros queremos un cuadro de esta forma y necesito siempre tener lo que es una referencia celda del código que al colocarlo acá necesito que me haga el cambio para todo automáticamente. ¿Por qué? Porque mis compañeros lo único que van a hacer es digitar el código y quieren visualizar automáticamente toda la información. En ningún momento se quieren ir a mi matriz, sino que lo único que quieren es visualizar. ¿Saben ustedes que una de las mejores formas de poder ver información en Excel es acá en una sola columna o hacia abajo? Porque nos representa mejor en vista que colocarlo acá en fila y nos vamos y puede suceder que ya ni se visualice bien la información. En cambio, si nosotros la tenemos así como les estoy mostrando, la podemos ver más rápido. Y podemos en ese caso hacer comparaciones con cualquier acción que nosotros queramos. Entonces vean acá, miren. Yo tengo el valor a buscar, que sería acá el código que corresponde a la celda E11. Entonces voy a empezar a trabajar acá. Para poder realizar esta acción, nuevamente me voy a posicionar acá en lo que corresponde a producto y también me voy a venir acá, voy a seleccionar, vean que lo único que estoy haciendo es la selección que corresponde a desde mis encabezados. Esta información que se encuentra acá arriba es algo que yo he colocado de mano. Pero lo importante en una selección de rango son mis encabezados con la información que tengo acá. Yo creo que ya tengo guardado acá mi rango.
que corresponde en este caso a la palabra casa. Voy a nuevamente a colocar acá casa y vamos a ver, ahí está, ya me lo encontré. Entonces ahora sí, me voy a venir para arriba. Acá voy a igualar, voy a colocar la función buscar H. Selecciono acá esta celda, porque será la única celda que voy a estar realizando la búsqueda, automáticamente la voy a volver absoluta. Voy a colocar lo que corresponde al punto y coma. Y ahora voy a mandar a llamar casa. Voy a colocar lo que sería punto y coma. Y producto, si ustedes pueden visualizar, corresponde a la fila número 2. Voy a colocar acá 2. Voy a colocar nuevamente punto y coma. Y esto sería siendo 0. ¿Dónde sería exacto? Voy a cerrar acá y voy a dar enter. Entonces ya aparece que el código P01 corresponde al producto de computador. Entonces, ya que tengo acá, miren, nuevamente necesito irme a lo que es tienda y acá lo único que voy a ir es desplazarme acá para abajo. Lo voy a hacer uno por uno. Voy a buscar, en este caso, tienda. Corresponde a la fila 1, 2, 3 y 4. Vean, por favor. 1, 2, 3 y 4. Me posiciono acá y lo único que voy a hacer es el cambio. Perdón. Acá sería 4. Ya tengo acá. Voy a irme para el siguiente. Nuevamente voy a desplazar hacia abajo y acá correspondería a la fila número 3. 1, 2, 3. Voy a colocar acá 3. Me voy a ir a lo que sería cantidad. Nuevamente voy a desplazar para abajo y lo único que voy a hacer es colocar acá el número 5 que corresponde. Este lo voy a centrar para que se visualice mejor. Muy bien. Vean, por favor, que ya tengo acá lo que corresponde al código que he colocado en este momento. Necesito saber lo que corresponde a lo que es el precio. Entonces, tengo acá el precio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, nuevamente voy a desplazar acá hacia abajo y voy a colocar lo que corresponde al número 6. Sería acá. Número 6. Muy bien, ya tengo acá lo que es el precio y vean qué rápido acá, porque estoy dando la explicación, me tardo un poco más. Pero automáticamente, miren, al colocar absoluto, porque tengo una sola celda, guardar, ahora hice el guardado de lo que es mi rango para que vean otra forma de poder trabajar. Mi fila es la única que va a cambiar y yo tengo acá lo que sería el resultado, que corresponde a toda mi matriz o al cuadro que tengo acá. Ahora necesito sacar el total. Pero si ustedes visualizan mi total, yo no tengo ninguna referencia a celda acá donde me ha sacado el total. Pero yo necesito igual que acá me vaya cambiando cuando yo coloque otro código, me aparezca el producto, tienda, marca, cantidad, precio, total, el descuento del IVA y en este caso cuánto es lo que va a pagar. Todo eso necesito. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a trabajar con operadores aritméticos. Voy a igualar. Vean que al igualar, si ustedes desconocían esta acción, el igualar es una referencia a lo que hace, ya sea una referencia de operador, ya sea una referencia de celda, ya sea una referencia de lo que es un rango, ya sea una referencia a función. Este igual se le llama referencia. Entonces ahora lo único que voy a hacer es posicionarme en las cantidades que necesito para obtener resultados, que sería este multiplicado por este valor. Y ya tengo acá mi primera respuesta.
Voy con la siguiente. Y ahora necesito el total. ¿Qué corresponde a un descuento? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a igualar. Voy a agarrar esta celda. Y la voy a multiplicar. No, perdón. Sería acá el total. Sí, sería esta celda multiplicada por el 19%. Acá. Ya tengo acá mi siguiente resultado y hoy voy acá al final y voy a igualar. Para poder sacar el último, va a ser esta cantidad sumada con esto. Y entonces esto sería lo que va a pagar. Acá cualquiera pensaría que todos tendríamos que haber utilizado lo que sería la función buscar h. ¿Por qué? Ya sabemos que al utilizar la función buscar h y un código cambia acá, automáticamente me tiene que cambiar todo. Pero acá no he utilizado eso. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a ocupar otro código. Y voy a colocar el P02. Y vean que mi resultado, donde he utilizado operadores aritméticos, igualmente ha realizado lo que sería el cambio para todo. Porque me está tomando la acción de la referencia C. Acá he incluido lo que es un valor constante, o en este caso una referencia celda. He trabajado con la función buscar h y he trabajado con operadores aritméticos. Al final, cualquier cambio que yo haga acá, yo estoy obteniendo lo que es un resultado. He colocado lo que es mi referencia a celda utilizando lo que son los operadores aritméticos. He utilizado la función buscar h, pero no la he utilizado seleccionando el rango, sino que lo he hecho teniendo ya mi rango guardado, que es otra forma en la cual nosotros la podemos utilizar. ¿Queda claro esta otra forma de poder trabajar la función buscar h, incluyendo en este caso operadores aritméticos? ¿Queda claro? Gracias. ¿Para los demás queda claro? ¿O tienen alguna consulta? Todo claro. Gracias. Gracias. Gracias, David. Muy bien, miren, entonces esta sería otra forma de poderlo utilizar. Hice acá el colocar el nombre de lo que corresponde al nombre de la tienda para que ustedes no se me confundan cuando ustedes vean la selección del ranking. Necesitamos buscar lo que es exactamente la información que tenemos para obtener resultados. Esas no, porque estamos trabajando con combinaciones y Excel no me va a determinar qué número de filas corresponde acá. Entonces es importante cuando no tenemos acá o el encabezado se encuentra en toda la información, entonces poder acá seleccionar solamente lo que necesita. Muy bien, miren, nos vamos a ir al último ejercicio que traigo esta noche para poder trabajar lo que corresponde a la función buscar H. Recuerde que más adelante, cuando usted pase a Excel avanzado, van a trabajar estas funciones anidándolas con otras. Una de las funciones que se utiliza mucho para lo que es la función buscar H y buscar V es la función SI. Ya aprendieron solamente a crear anidación con la función buscar V, para que ustedes puedan ver las diferentes formas en las cuales podemos utilizar esta función. Siempre y cuando necesitemos esa acción, Excel lo va a tomar en cuenta si nosotros hemos tomado
a bien lo que son las referencias para obtener lo que es un resultado. Tengo acá, miren, un cuadro donde tengo un código de frecuencia en el cual corresponde del 1 al 5 y sobre él necesito saber lo que corresponde a las calificaciones. Voy a enseñar acá las calificaciones de los productos que tengo acá. Para poder realizar lo que sería esta acción, y ya les mostré una forma de poderlo hacer, y nuevamente necesito realizarlo de esta forma para que ustedes vean que a veces podemos tener una sola celda para poder realizar lo que es la búsqueda, o en su momento necesitamos que esa celda se desplace hacia abajo y que cambie lo que es la fila para obtener lo que es el resultado. Entonces, lo primero que voy a hacer, vean que acá voy a seleccionar lo que corresponde a mi matriz o a mi cuadro y en él yo le voy a colocar lo que sería un nombre. Entonces, le vamos a colocar, por ejemplo, matriz guión bajo cali, que corresponde a calificación. Entonces acá le voy a dar enter, ya lo tengo acá guardado, me voy a venir para acá y ahora nuevamente voy a igualar, voy a colocar en este caso lo que sería la función buscar h. Vean por favor lo que va a suceder, voy a seleccionar lo que corresponde a la celda donde se encuentra el código de frecuencia, que es la búsqueda que va a hacer. Y ahora voy a colocar lo que es mi punto y coma. Voy a colocar lo que corresponde al nombre, donde guardé mi matriz, matriz de Cali. Y acá, miren, automáticamente ahora ustedes, como lo tengo acá creado en la hoja, pueden visualizar, si no se habían dado cuenta, que cuando yo mando a llamar a mi matriz, automáticamente ella se selecciona. Ese cuadro rojo que ustedes están visualizando es el llamado que yo estoy haciendo a las celdas que corresponde en selección. Entonces, voy a colocar acá lo que es el punto y coma y necesito saber el indicador de fila. ¿Me dicen ustedes qué fila es la que voy a colocar acá? ¿Qué número de fila es la que voy a colocar acá? Ajá, los escucho. ¿Qué número de fila voy a colocar acá? No, Jocelyn, no es fila número 4. Revisemos, por favor, dónde se encuentra nuestra matriz y cuál sería el indicador de fila para el ejercicio que tengo acá. ¿Cuál sería el indicador de fila? Ajá. ¿Alguien más que quiera participar? Los escucho. ¿Cuál sería el indicador de fila? Ya vimos que no es el número 4. ¿Cuál sería entonces la respuesta correcta? 5. No. Tampoco es el número 6. Ah, no, 6. Tampoco es el número 6. Vamos a ver acá. Exacto, yo sé. Es la fila número 2. Nuevamente, miren, me voy a posicionar acá en mi matriz. Quise hacer una diferencia
de la forma de cómo coloqué la información. Y vean que ahora, si ustedes visualizan mis encabezados, se encuentran en cada una de las filas. Pero esta información sigue estando en fila. No se me vayan a confundir. Acá corresponde a la fila número 2, porque yo necesito saber la calificación que corresponde al código de frecuencia del 1 al 5 que tengo acá. Y al colocar punto y coma, yo necesito que sea falso. Recuerde, falso es igual a que coincida y que en este caso sea exacto. Y 1 es igual a que coincida, pero ahora teniendo acá, miren, un texto en cada uno de ellos, vamos a colocar lo que corresponde falso. Voy a cerrar lo que es mi paréntesis y ahora sí, si yo me coloco acá, y veo en este caso el código de frecuencia número 3 que representa la primera celda que tengo acá, me aparece que es regular. Acá aparece lo que es regular. Siempre tome en cuenta qué acción vamos a realizar. Ahora ustedes tienen dos funciones que pueden utilizar, que hoy en día es la que más se utiliza. La función buscar H y buscar U. Pero siempre tome en cuenta qué es lo que necesita que encuentre Excel. Y también tome en cuenta cómo están los datos para obtener el resultado que queremos. Entonces acá tenemos la fila número 2 porque solamente son dos filas. Miren. Al seleccionar, acá las tengo ahorita seleccionado, fila 1 y fila 2. Les dije que no importaba en qué. Acá me aparece 6 y 7, pero no, no, no. 6 y 7, eso dejémoslo a un lado. Es lo que me representa el número de fila. Donde tengo que empezar a contar es desde donde yo realicé la selección. Y por eso cuando yo mando a llamar lo que es el rango que tengo guardado, vean, por favor, que al tener seleccionada mi matriz, me selecciona lo que es acá la celda donde tengo la información. Este 1, 2, 3, 4, 5 no interesan a Excel. Es como que no estuviera. Lo que le interesa a Excel es la selección que él tiene guardada. Esta selección la puedo tener más abajo. Y siempre tengo que empezar a contar desde el 1, 2, y si tengo más, 3, 4, y así sucesivamente, hasta donde llegue la última fila donde tengo datos. No importando que se encuentre en la numeración de fila, que acá sería C. Entonces, ahora sí, ya que tengo acá el resultado, al desplazar para abajo, ustedes pueden ver, número 2 baja, en este caso, 1 muy baja y así sucesivamente me va a correr hacia abajo. ¿Por qué? Porque Excel, al tener en este caso lo que corresponde a mi matriz, automáticamente me va a dar resultado de todo. Y esta acción se la sugiero, la recomiendo, que lo trabaje siempre, siempre con el guardado antes de la matriz. O sea, guardar el rango le va a salir mejor y lo va a entender más rápido lo que es esta acción. Hasta ahorita les coloqué 3 ejercicios diferentes para que ustedes puedan visualizar cómo nosotros podemos trabajar. Además de eso, usted esta matriz la puede tener en otra hoja. Ya que lo tengo guardado, no me interesa en qué hoja se encuentre. Yo solamente lo que voy a hacer es mandarla a llamar y automáticamente siempre voy a obtener lo que son mis resultados. No sé si ahora sí queda claro. ¿Y no queda ninguna duda? Muy bien.
Estos serían los ejercicios que les traía para este día, para poder trabajar la función buscar H. Espero que les haya gustado las clases que estuvimos viendo desde la función buscar, buscar V y buscar H. Vean que las tres funciones en sí llevan una misma acción, solo que la función buscar H, la función buscar ya casi no se utiliza, porque ahora Excel, desde versiones, en este caso 2003, nos da la facilidad de tener buscar H y buscar U. Si no hay ninguna consulta, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana para poder finalizar ya lo que corresponde a la sesión número 2. Ya el día miércoles pasamos a sesión número 3. No sé si hay alguna consulta. Fíjese que yo tengo una consulta porque me mandaron del inglés corporativo, de que no había completado, pero fíjese que yo ya me había hecho los tres exámenes y solo me faltaba el largo, que eso lo hice antes de entrar a clase, pero yo ya pasé del 80%, entonces no sé, le tendría que mandar capturas de que sí. Ya lo completé o... Lo que sucede es que ellos se comunican con ustedes por una acción que usted no haya completado, ellos se van a comunicar con ustedes ahorita en el periodo que todavía estamos en clase. En este momento no interesa si usted ha acumulado el 80% para la sesión número 2, porque el 80% ellos lo van a visualizar al final que usted haya concluido. Ahí es donde ellos van a ver que usted tiene el 80%. Entonces, si hacía falta una evaluación que es importante, que es la de intermedio, y no la había realizado, entonces por eso fue que se comunicaron con usted. Pero ya que usted lo hizo, recuérdese que en el grupo ahí se encuentra los de inglés corporativo, solo busca el nombre. Creo que ahí está quien le tuvo que haber llamado. Y sí. Puede comunicarse con ella en privado para decirle que ya terminó, para que ella lo tome en cuenta. Si es un listado que ella tiene, en el cual les va a estar hablando por teléfono, entonces para que ella tome en cuenta que usted ya finalizó. Aunque creo que ya mañana va a volver nuevamente a realizar. Y va a volver a hablarles a todos aquellos que todavía no han finalizado. Ok, muchas gracias. Gracias a usted. Muy bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Pasen todos feliz noche y nos vemos el día de mañana. Gracias igualmente. Gracias, buenas noches. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Feliz noche.